de mendruco. Responde rápido, ¿qué prefieres, un brawler fácil de usar o un brawler difícil de usar? ¿Y por qué te estoy preguntando esto? Bueno, quiero saber qué tipo de brawlers prefieres usar. En este video vamos a ver un versus entre los brawlers fáciles de usar en contra de los que son más difíciles de usar. Comenzamos directamente con los brawlers de la clase francotirador o tiro de élite, que son un poquito más raro, pero bueno. Brock es uno de los brawlers más fáciles de usar de esta clase, pues posee un ataque básico extremadamente fácil de acertar, habilidades tanto activas como pasivas que son simples pero extremadamente efectivas en el campo de batalla, así que es un brawler que tú seleccionas y comienzas a usar con total libertad en las partidas. Inclusivemente puedes llegar a usar un poco del autoapuntado con Brock y va a tener un desempeño relativamente bueno en una partida. Así que es un brawler al que no tienes que echarle mucha cabeza, es un brawler que puedes aprender a jugar en un par de partidas, y si quieres mejorar tus habilidades con este brawler, pues es un brawler con buenas habilidades y extremadamente fácil de entender. Es por eso que muchos jugadores pueden llegar a dominar a Brock, y esto lo podemos evidenciar ya que por muy malo que sea un jugador en Brawl Stars, como mínimo sabrá usar a un Brock. Ahora subimos un poquito la dificultad. Aquí tenemos a Mandy, la cual no es una brawler increíblemente difícil de usar, pero tampoco es una brawler fácil. Y esto se debe en gran medida a la habilidad pasiva que posee esta brawler, ya que tenemos que quedarnos quieto, aprovechar la posición y el rango aumentado que nos da la habilidad pasiva de la brawler. Y claro, todo esto le añade un cierto nivel de dificultad a esta brawler si nosotros la queremos usar en una partida. Pero como tal, Mandy no es una brawler extremadamente difícil de usar. Yo diría que más o menos está en un nivel de dificultad medio para hacer jugar esta brawler. Es verdad que posee un cierto nivel de complejidad, sobre todo por parte de algunas de sus habilidades pasivas, que depende en su gran mayoría de la buena puntería que pueda tener el jugador con esta brawler, lo que siempre es un verdadero problema si nosotros la queremos jugar. Y el nivel de dificultad de esta brawler se refleja bastante bien en el número de jugadores que la saben usar de manera correcta, el cual estará más o menos entre el 50%, y aquí es donde entra el primer factor de la dificultad, ya que a medida que va aumentando la dificultad para usar algunos brawlers, pues lógicamente el número de jugadores que están dispuestos a usarlos va decayendo al mismo tiempo. Así que con esto notamos que el nivel de dificultad de un brawler se influye bastante en la jugabilidad del mismo. Y seguimos aumentando la dificultad en esta categoría de brawlers. Ahora tenemos a una de las brawlers tiro élite más difícil de ser usadas correctamente, que es Janet, una brawler que posee una habilidad pasiva también bastante interesante que le permite hacer daño a múltiples objetivos, pero que la gente no está dispuesta a usar de manera correcta. Y este es uno de los mayores problemas que acarrea esta brawler, que la gente es demasiado impaciente y suele abusar demasiado del autoapuntado, no espera y carga el ataque básico de Janet y pues siempre la está liando. Es una brawler que posee una combinación de habilidades pasivas y activas un tanto, ¿cómo decirlo?, curiosas. O sea, posee una combinación de habilidades que está extremadamente bien, otra que es un poco más inútil. Entonces, digamos que es una brawler que tenemos que jugar de una manera bastante concreta para sacar todo su potencial en partida. Pero si la gente no está dispuesta a sacar todo el potencial que tiene esta brawler, pues se vuelve en un tremendo ladrillo para la partida. Y esto se ve reflejado en el número de jugadores que saben jugar de manera correcta a Janet, que ronda más o menos en el 20% de los jugadores. Ahora cambiamos de clase, aquí tenemos a los brawlers asesinos. Y uno de los brawlers que es extremadamente easy de usar es Miko, brawler que al igual que Brock, prácticamente todos los jugadores saben usarlo, porque es un brawler literalmente de M1, que nosotros podemos usar directamente en autoapuntado y nos va a ir bien. Y por muy malo que pueda llegar a ser el jugador, como mínimo sacará una o dos buenas jugadas en una partida. Así que Miko es un brawler que también posee algunas habilidades pasivas y activas bastante buenas, que no es muy difícil de usar, que no es muy difícil de entender, y que si nosotros queremos mejorar con este brawler, también lo podemos hacer al jugar de manera constante con este brawler. Pero está en el nivel fácil de los brawlers asesinos. Vamos a subir un poquito el nivel. Aquí tenemos a una brawler de dificultad media, que es Melody, una brawler que también posee habilidades pasivas y activas bastante buenas, pero la mayor dificultad de Melody se centra sobre todo en mantener las notas musicales, saber cuándo y a quién tenemos que atacar, pues al fin y al cabo si nosotros usamos bien los dashes de esta brawler, podemos destrozar a múltiples brawlers, pero si llegamos a cometer un mínimo error con esta brawler, la liamos y bastante en la partida. Así que tenemos que tener cuidado cuando jugamos a Melody e intentar no liarla tanto. Ella es una brawler de dificultad media y solo el 50% de los jugadores sabrán usarla de manera correcta. Y volvemos a aumentar la dificultad, pero se aumenta de una manera bastante drástica. Aquí no tenemos a un brawler difícil de usar, sino a un brawler legendariamente difícil de usar. Este es el nivel leyenda de dificultad de Brawl Stars. Aquí tenemos a Sam, un brawler que posee bastantes problemas. O sea, digamos que lo que hace único a Sam también le impide progresar. Es un brawler extremadamente difícil de usar por parte de sus ataques básicos. Sus habilidades tanto activas como pasivas son difíciles de entender. Y es difícil sacarle partido a las habilidades que posee el brawler en una partida. Así que es un brawler que posee bastante
diferentes problemas. También posee bastante counter, etcétera, etcétera. Es un brawler que posee problemas de pies a cabeza y a duras penas el 5 o 7% de los jugadores de Brawl Stars sabrán usarlo de manera correcta, entre muchas comillas, ya que es un brawler extremadamente difícil de usar, más que un Mortis, y si nosotros cometemos un mínimo error en la partida, nos van a castigar y bastante. Así que este es uno de los brawlers más difíciles de usar, de entender y de dominar al mismo tiempo. Prácticamente Sam lo tiene todo para ser uno de los peores brawlers de todo Brawl Stars. Pero como se pudieron dar cuenta, que Sam sea un brawler malo depende de varios factores al mismo tiempo. Así que Sam es como tal un brawler extremadamente difícil de entender, con habilidades algo limitadas y que la gente, la verdad, no va a invertir tiempo para mejorar con este brawler. Esa es la dura realidad de ser un main Sam. Y como se pudieron dar cuenta a lo largo de este video, el nivel de dificultad que posea un brawler afecta directamente al número de jugadores que usan a este brawler. Y si les gustaría que este tipo de videos lo fuera trayendo de manera periódica, en el cual agarramos una selección de brawlers y los vamos posicionando en un nivel de dificultad, pues vayan a la sección de comentarios y comenten cualquier cosa. Y bueno, espero que el video les haya gustado. No olviden dejar su like, comentario, compartir, suscribirse y todas estas cosas que dicen los youtubers. Y bueno, ya nos veremos en el siguiente video. ¡Bye!